Bison. Todavía no ha terminado conmigo, Bison. ¡Qué interesante! ¡Ryu! 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 ¿Ken? ¿Eres tú, Ken? ¿Por qué estoy tumbado en medio de todas estas rocas? Oh, me duele todo. ¿Pero por qué? Ryu, me alegro de que seas el de siempre. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Puedes explicarme qué ha ocurrido? Verás, Ryu, te estaban manipulando. ¿Quién me estaba manipulando? Bison era quien te manipulaba. Por lo visto está tramando algo. Bison. Aquel hombre. A Chun-Li le está pasando exactamente lo mismo. ¿Qué? ¿A Chun-Li también? Sí. Ahora no tengo tiempo para explicártelo. Hay que rescatarla. Me sorprende que aún tengas fuerzas para rebelarte contra mí. ¿Acaso estás furioso por la muerte de tu amigo? Vaya, qué valiente eres. No pienso seguir escuchándote. Vas de un lado para otro como un ratón cobarde. Tienes mucho valor. Si tuviera más tiempo, te aseguro que me gustaría jugar un poco contigo. Cállate de una vez y lucha conmigo. Lo siento, muchacho, pero tengo un enemigo más importante con quien luchar. En estos momentos no tengo más tiempo para perder contigo, muchacho. ¡Mierda! ¡Maldito seas! Eres un luchador bastante bueno. Chun-Li, juega un poco con este chico. ¿Qué? ¿Ha dicho Chun-Li? La chica que estaba con Ryu y Ken se llamaba Chun-Li. Thank you.
pasado. ¿Te has despertado, Zolter? Señor Bison, lo siento mucho, señor Bison. No entiendo qué me ha ocurrido. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Zolter, abandona inmediatamente esta fortaleza y vete a la base de Shadowglow en Camboya con todo el personal de la isla. Pero, señor Bison... Los agentes del Interpol no tardarán mucho en llegar aquí con numerosos refuerzos. Tenéis que abandonar el edificio antes de que lleguen. ¿Nos acompañará usted, señor? No, yo me quedaré. ¿Cómo? Yo todavía tengo algo que hacer. Ahora lo tengo claro, Ken. No puedo perdonarle. ¿Estás bien, Ryu? Sí, no te preocupes, estoy bien. Ese tal Bison está en alguna parte de este edificio. Sí. Tenemos que encontrarle y acabar con él. Pronto vendrán a verme mis dos invitados. Tengo que atenderles como se merecen. A partir de ahora no quiero que me molestéis. Me ocuparé de recibir personalmente a mis invitados. ¡Ja, ja, ja!